¿Cómo se llaman? ¡Déjanos! ¡Dame tu nombre! ¡Déjanos! ¡Ahora! ¡Dame el nombre! ¡No! ¡Ahora! ¡Tu nombre ahora! ¡Tu nombre! ¡No! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Dame el nombre! ¿Cómo te llamas? ¡Embalada! ¡Está mal en el puño! ¡Este cuerpo lo mando a los pies de Cristo para que no regrese jamás! ¡Sácalo! 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 ¡Prenda! ¡Sácalo! Por el poder de 3x3, Alison en nombre del Padre, Alison en nombre del Hijo, Alison en nombre del Espíritu Santo. ¿Qué le está pasando? De tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, te aparto de toda maldad, de toda enfermedad, de toda brujería, salación, maldición. ¿Quién eres? No, acá. A lo largo de este año hemos recibido muchísimos casos para Estoy Embrujado y quizá muchos de ellos nos han llegado a estremecer por tan impactantes imágenes y situaciones que hemos vivido, situaciones donde hemos visto posesiones posiblemente demoníacas o tal vez se trate de algún tipo de enfermedad. Pero aquí hacemos un compilado de lo más impactante de Estoy Embrujado de este 2022. Platíqueme, ¿qué es lo que pasa aquí? Es que mi hija Ingrid, ella era una niña, pues, dentro de lo que cabe normal, ¿no? Como todos. Pero de un tiempo para acá empezó a ponerse extraña. La empecé a ver, ella se vestía, pues, no puedo decir que normal, pero su ropa era como la de cualquier niña de su edad. Empezó a usar símbolos extraños en su ropa. Se empezó a poner el cabello muy raro. Empezó algo agresiva conmigo, ya no me contestaba bien, cero agradecida. Y pienso que fue desde que empezó a jugar Ouija. Yo escucho que ella dice, déjame, déjame, déjame. No sé qué es lo que esté pasando en su cabeza, pero ella es extraña. Ella no es la niña que yo crié. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? Para que te ayude, mi amor. No queremos ayuda. Pero yo sí. Ingrid, tu mamá nos contó que desde que jugaste a la Ouija te portas demasiado extraña y que cree que a lo mejor esto te afectó mucho. Venimos a ayudarte. Queremos ayudarte. No queremos ayuda. Tu mamá quisiera que fueras la misma de antes. De eso. Por favor, mi amor. ¿Qué es? ¡Trajiste! ¡No! Por favor, por favor, por favor, por favor, no. Ingrid, ¿sí jugaste la Ouija? ¿Por qué? Ingrid. 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 Suéltala. Ingrid. Ingrid. No, 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 Ingrid, 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 no, no, Ingrid, déjate. No, Ingrid. Cuidado, no te vayas a lastimar. Ya, tranquila, ya, Ingrid, ya. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dame tu nombre. No tenemos un nombre. Tienes varios, ¿quién eres? ¿Estás bien, Marta? Dame nombres. ¿Estás bien? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Déjanos. No los voy a dejar. ¡Déjanos! ¡No! ¿Cómo se llaman? ¡Déjanos! ¡Dame tu nombre! ¡Déjanos! ¡Ahora! ¡Dame el nombre! ¡No! ¡Ahora! ¡Tu nombre ahora! ¡Tu nombre! ¡No! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡No! ¿Cómo te llamas? ¡Déjame! ¿Cómo te llamas? ¡No! ¡No! ¿Cómo te llamas? ¡Ana! ¿Cómo te llamas? ¡Dame el nombre! ¿Cómo te llamas? ¿Dani? Yo digo Anaí. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ingrid! ¡Ingrid!
cuidado, vuelve. Cuidado, Marta. Aquí. Vuelve aquí. Vuelve aquí. Ingrid. Cuidado. Ingrid, vuelve, Ingrid, vuelve. Ingrid, vuelve. Vuelve. Ingrid, vuelve. Ingrid. Vuelve. Vuelve acá. Vuelve, Ingrid. Vuelve. Vuelve. ¡Déjenos! ¡Déjenos! ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Ah! Ve a la cama. Ay. Ay, quédate. Creo que no le gustó que los trajera. Te vas a lastimar. Te vas a lastimar. ¡Ah! Ok. Ingrid, Ingrid. ¡Ingrid! Ingrid. A ver, Ingrid, 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 Ingrid. Padre Dios me ha otorgado. Hago presente al Arcángel Metatrón en este momento para que de esta casa se aleje toda maldad, toda iniquidad, todo espíritu de bajo astral, todo demonio, todo espíritu maligno del miedo, de la miseria, de la enfermedad, del odio, de la tristeza. Wow. Quede aniquilado y quemado en la casa de la familia Pérez Bautista. Así sea y así será. Y rompo, retiro y destierro de esta casa, sellándola a todo espíritu maligno, todo demonio descarnado, todo odio, toda maldad, reinando mi Padre de la Misericordia. Así sea y así será. Y así como se queman estas finas hierbas, retiro, rompo y destierro de esta familia toda maldad, toda enfermedad, llamando al Arcángel Metatrón, Arcángel San Miguel, Arcángel San Rafael, Arcángel San Gabriel. Habiten en esta casa y no permitan que la maldad, la enfermedad, las posesiones, el odio, rompo, retiro y destierro. Brenda, Brenda, veme, Brenda, 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 veme, Brenda, Brenda, Brenda. ¡No! Brenda, Brenda, sí puedes, Brenda, Brenda, sí puedes, Brenda, 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 Brenda. Ya está fuera de ti, Brenda. San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael, Arcángel Metatrón se hacen presente en este momento. Brenda, volteame a ver, ya tenemos una conexión, tú puedes. Arcángel Metatrón, Arcángel San Rafael, Arcángel San Miguel, mi Padre Jesucristo está en este momento y está dentro de ti. Tú ya tomaste la preciosísima sangre de mi Señor Jesucristo, tú ya no tienes adentro nada. Suéltala, suéltala, te lo ordeno en nombre de mi Padre Dios. Arcángel San Miguel, Arcángel Metatrón, Arcángel San Rafael, se hacen presente en este momento expulsando del cuerpo de Brenda todo espíritu maligno, todo espíritu de miedo, todo espíritu mentiroso, todo espíritu embustero, todo espíritu de maldad, mandándolo a los pies de Cristo para que no regrese jamás. No tienes permiso de estar aquí. Dios ya te llevó, Dios ya te recogió, Dios está presente. ¡Dame tu nombre! ¡Dame tu nombre! ¡Dame tu nombre, cabrón! ¡Dame tu nombre! ¡Dame tu nombre! ¡Los está embalada! ¡Está embalada! ¡Expulso de este cuerpo! ¡Lo mando a los pies de Cristo para que no regrese jamás! ¡Te expulso en nombre de mi Padre Dios! ¡Y te mando a los pies de Cristo para que no regrese jamás! ¡Está embalada! ¡Suéltala! ¡Suéltala, está embalada! No. ¡Suéltala, sal de este cuerpo! En este momento quedas expulsado y a los pies de Cristo eres enviado y no tienes permiso de regresar. ¡Stan Balam, sal de este cuerpo ahora mismo, te lo ordena Dios! ¡Sal de este cuerpo y no vas a poder conmigo! Yo estoy enviada por Dios y tengo el poder y tengo la autorización de expulsarte de este cuerpo. ¡Sal de este cuerpo, cabrón! No puedes conmigo, no la vas a volver a tener. Brenda, en nombre de Dios, Padre, Brenda, en nombre de Dios, Hijo, Brenda, en nombre del Espíritu Santo. Brenda, hazlo por tu hijo, tu hijo, tu hijo. Hazlo por tu hijo, Brenda. Brenda, no puede contra ti. ¡No puede! ¡Se expulsa en nombre de mi Padre Dios! ¡Sal de este cuerpo, cabrón! ¡Sal de este cuerpo! ¡Se expulsa en nombre de mi Padre Dios! ¡Sal de este cuerpo! Brenda.
Grita, hazlo por tu hijo. Tu hijo puede más que él. El diabolizando. ¡No se va a ir contigo! ¡No se va a ir contigo! ¡No la vamos a dejar! ¡Brenda! ¡Brenda, hazlo por tu hijo! ¡Está mal absuelto de este cuerpo! ¡Te lo ordeno! ¡Así sea y así será! Domínalo, Brenda. Tú puedes, Brenda. Tú lo puedes sacar. Ayúdame, Brenda. Acuérdate de cuando nació tu hijo. Acuérdate del momento más bonito. Acuérdate de su último cumpleaños, de su pastel. Brenda, tú puedes. ¡No, Brenda! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Brenda, tú puedes! ¡No! No, sácalo, chiquito, sácalo. Brenda. Brenda, necesito sentarla. Baby. No. Ya se salió. Hija. Brenda. Hola. Dime tu nombre completo, por favor. Brenda. Dime tu nombre completo. ¿Hay alguien más adentro? Allá en el espejo salió. Ya no está dentro de ti, solo necesito. Es que ella, cuando se pone así, hace con las que están aquí. Brenda Bautista Lira. Ella hizo esto, mira. Otra vez. Brenda Bautista Lira. Otra vez, Brenda. Brenda Bautista Lira. Ya no tienes nada que te madre. No tienes nada que te retenga. Gracias. No hay nada que te retenga. Tranquila. Exhala. La luz divina te cubre. La luz de la divinidad te cubre. La luz divina te cubre. Esto se me va. ¿Qué estoy? Siéntate. Siéntate, hermosa. Eso. Muy bien, hermosa. Me va a quemar. No te va a quemar. Nada te va a quemar. Me está quemando. No, nada te va a quemar. Regresa. Muñeca, regresa. Regresa, Aide. Regresa. Regresa. Suéltame. No te voy a soltar. Quiero que seas mi amiga. Sí, quiero que seas mi amiga. Destruye, descreo. Lo que esté adentro de ti en este momento se va. ¿Eh? Tu mamá está muy bien. Tu mamá está súper bien. ¿Cómo ves? La ayudamos ahorita. Está súper tranquila. Mi mamá siempre ha estado bien. ¿Tu mamá siempre ha estado bien? No siempre. Pero ahorita está muy bien. ¿Con quién hablo? ¿Quién eres? Platícame, ¿quién eres? Escole. Oye, Escole. ¿Y qué tal si me dejas hablar con Aide? Sí, yo quiero hablar con Aide. ¿Cuántos años tienes, Escole? Dime cuántos años tienes. Para saber. Pues si no, para ponerme a jugar contigo, ¿qué hacemos? Necesito que me digas cuántos años tienes. 4. Tienes 4 años. Ok. Yo pensé que la niña que estaba aquí se llamaba Paola.
Ella es... Ya la sacaste de aquí, ¿verdad? Ella es hija, amiga de Lupe. Ella es amiga de Lupe, ok. Escole, necesito que me dejes hablar con Aide. ¿Mi mamá? No, contigo. Sí. Necesito que hagas mi espacio. Mamá es Aide. ¿Sí? ¿Y tú quién eres? Escole. ¿Tú eres Escole? Uh-huh. Ok. Entonces necesito que dejes que regrese la persona a quien le pertenece el cuerpo. Ella fue con Lupe. Ella fue con Lupe. Ok. Necesito que regreses ya. 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 Necesito que regreses ya. Aquí y ahora, en este momento. Este no es tu lugar, Escole. Te tienes que ir ya. ¿Puedes ver ya. Si están bien todos, por favor? No. No. ¿Qué pasa? ¿Quién? Mi abuelita está venta con la gente. Ok. Ok, no. Manténgamela aquí, no. Ahí, aquí. Ok. Vamos a apoyar también a Madeline, por favor. Dicen si ahorita va Madeline. Ahorita va Madeline a ayudar. Ahorita va Madeline a apoyar. No, ¿cómo estás? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo estás? Eso, hace rato. Con Madeline. Tranquila. Tranquila. Respire. Respire. ¡Respire! ¡Ay! ¿Ay qué? ¡Respire! 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 Inhale y exhale. ¡Respire! ¡Respire! ¿No qué? A ver. Acá, arriba conmigo. Aquí. ¡Respire! ¡Respire! Inhale y exhale. Despacito. Inhale y exhale. Despacito. Inhale y exhale. Usted está bien. No le pasa nada. Tranquila. Inhale y exhale. Inhale y exhale. Inhale y exhale. Inhale y exhale. No, ¿qué? ¿No qué? A ver. Ya. Inhale y exhale. ¿Escole? Soy yo. Listo. ¿Tú eres Aide? Soy Escole. ¿Tú eres Aide? No. ¿Escole? ¿Escole está aquí? Ay, es mi mamá. Aide es mi mamá. ¿Aide es tu mamá? Ajá. Ok. Muy bien. Mejor. Acabes el agua, ¿vale? Gracias. Ay. Hay que limpiar este cuarto. Pero bien limpio, por favor. Sí, esto no puede ser. Ella no va a estar bien. Con todo ese acumulamiento, con todo eso que hay ahí. Necesitan cuidarla. Hay moscas, esto no es bueno. Y tiene sus pies muy negros. Hay que llevarla al médico. No voy a hacer que tenga un problema insulínico. O sea, no tienes una. Ve todas las que tienes. Y tienes también a Martín Malverde. Uh-huh. O sea... Sí, sí te entiendo. Y ahora sí, como dicen, pues... Sí las voy a regañar porque esto no está padre. O sea, no es como, déjame compro... ¿quién colecciona arte? ¿Quién colecciona perfumes, lentes? O sea, estás coleccionando santas muertes. O sea, y la tienes en color negro, o sea, de todos gustos y colores. Tú estás abriendo vórtices muy fuertes, ¿eh? Esto no es normal en una familia. Y me dijiste, no le tengo altar y no la venero. Esto es venerarla. No puedo mover. ¿No te puedes mover? No. Déjalo aquí. ¡Déjala en paz! ¡Sal del cuerpo de Allison! ¡Te mando a los pies de Cristo para que no regreses jamás!
No eres más fuerte que ella. Alison es una buena niña, es una niña de sentimientos dulces. Déjala en paz y no la vuelvas a molestar. Por el poder de 3x3, Alison en nombre del Padre, Alison en nombre del Hijo, Alison en nombre del Espíritu Santo. Déjala en paz, suéltala. Retiro todo decreto de maldad en contra de Alison, de su familia, de sus sentimientos y de sus emociones. Y pido al poder supremo de Dios que asuma el mando. ¿Qué le está pasando? Déjala. Sácalo, sácalo, sácalo. Ahí voy para allá contigo, sácalo. Por el poder de 3x3, como sé cómo es, de tu cuerpo, tormento, espíritu, retiro toda brujería, toda salación, toda maldición y lo mando a los pies de Cristo para que no regrese jamás. Teresa en nombre del Padre, Teresa en nombre del Hijo, Teresa en nombre del Espíritu Santo. Retiro toda brujería, comida, tomado, bebida de tu estómago, de tu cuerpo, de tormento, espíritu, de tu torrente sanguíneo y lo mando a los pies de Cristo para que no regrese jamás. Por el poder de 3x3, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te protegen en este momento, Teresa. Sácalo. ¿Me regalan un poquito de alcohol, por favor? Se me va a desmayar. Respira, respira. Respira, chiquita. Respira. Sácalo, sácalo. Ponte para allá, chaparrita bella. Siéntate aquí. Tú puedes, tú puedes. ¿Tu nombre completo? María Teresa. Mira. Invoco el cuerpo de María Teresa en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Este. Sí, voy a ponerlo. Huélelo directo, huélelo directo. Conténlo. Lo vamos a sacar. Lo vamos a sacar. Sácalo, sácalo. No pasa nada. Teresa, te limpio, te protejo, te bendigo y te libero por el poder de 3x3, de tu cuerpo, tolo y tu espíritu. Te aparto de toda maldad, de toda enfermedad, de toda brujería, salación, maldición, pelea, discusión, de toda hechicería, santería, de todo mal puesto, dado, tirado, de tu camino y de tu vida se ha retirado y a los pies de Cristo se ha enviado. Teresita, de tu vida, de tus manos, de tu dinero, retiro la sal, de tu corazón, el dolor, la decepción, la tristeza y la ansiedad. Que el dinero, la salud y el amor que lleguen a ti sean benditos y multiplicados. Teresita, de tu estómago retiro brujería, comida, tomado, bebida. De tu camino lo que no te permite alcanzar la prosperidad. De tu cerebro los malos pensamientos. Y de tus espaldas te retiro de los enemigos visibles e invisibles. Traiciones, envidias, engaños, brujerías, hechicerías, chismes, habladurías. Todo tipo de maldad. El éxito, la suerte, la fortuna, la prosperidad y la recuperación de lo perdido. Guárdalo celosamente y nunca lo vuelvas a extraviar. Teresita, con el manto de María eres cubierta, ni herida ni muerta ni vencida, y por ningún enemigo vas a ser jamás caída. ¿Ya te sientes mejor? Sí. ¿Quieres agua? No, estoy bien. Te vas a sentir bien conforme vaya pasando el tiempo. Ahorita sí te van a dar mucho sueño, les va a dar mucho sueño, pero conforme vaya pasando se van a sentir mejor. Esta manzanita la vas a poner al lado de tu cama 7 días, nadie se la vaya a comer. Okay. Igual, la tiras a la basura con todo tu coraje en 7 días y dices el mal se regresa al mal, con todo el coraje. ¿De acuerdo, chiquita? Sí. Estamos seguros que en el 2023 tendremos muchos casos más y queremos seguir apoyando, seguir ayudando a todas estas personas que sufren por algún tipo de brujería o mal impuesto. Si tienes algún caso, háznoslo saber a través de los comentarios o a través de las diferentes redes sociales que trataremos de atender todos y cada uno de ellos. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.